Le costó mucho, tuvo algunas oportunidades, esta la tuvo que empujar nada más, pero saliendo del banco o jugando así en estos partidos, le vino muy bien a Ancelotti. A ver, hagamos un poco de memoria y si me permiten, me gustaría acortar el ejercicio a los títulos más recientes o a las épocas más recientes del Madrid, porque luego empiezan a sacar, no, pero en 1411 y en 1616 y cosas, y la verdad es que no, ni al menos... Gento. Sí, buscas Gento, Di Stéfano y demás. A ver, si acotamos el ejercicio, Paco, a la época reciente, quizás desde Vicente del Bosque, pero hagamos el ejercicio solo. El mismo Ancelotti con sus títulos anteriores, vamos con Zidane también. ¿Esta es la mejor temporada del Real Madrid, Paco? Sí, para mí sí. Para mí sí. La redonda, o sea, porque la de la Champions, cómo lo consiguieron, es extraordinario con Ancelotti. Tuvo una temporada Ancelotti donde no consiguió nada. Hoy tiene la posibilidad de conseguir la Champions. Pero la manera en que consigue la Liga, se la arrebata al Barcelona. Y lo de Ricky, en cuanto a Ancelotti, yo lo comparto. Lo tienes que poner dentro de la charla, dentro de la plática, porque es un tipo que además no es de hoy. Ya tiene mucho tiempo dirigiendo a los mejores equipos, ¿eh? A los mejores equipos, en las mejores ligas, y en todos lados ha triunfado. De los técnicos del Madrid, pues yo sé que está Miguel Muñoz, Del Bosque, y pasaron Toshak, Ben Hacker. Pero lo de Ancelotti es punto y aparte. ¿Coincide, Ricky? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que Ancelotti, a ver, siempre ha sido un ganador. Recordemos lo que hizo con el Parma en su primer trabajo, haciendo debutar a Buffon, jugaba a Cannavaro, jugaba a Turán, empezó a sacar jugadores extraordinarios. De ahí en adelante no paró, ganó con el Milan, ganó con el Paris Saint-Germain, ganó con el Chelsea, ganó con el Bayern Múnich, se animó a dirigir al Everton y al Napoli, no le fue mal, a dos equipos que siempre es tan difícil dirigirlo, y después, obvio, esto con el Real Madrid, y crean o no, para mí el Real Madrid es el equipo más difícil de dirigir, es el que más ha ganado. Dirigió también a la Juve muy poco tiempo, no ganó, pero bueno, no se puede ganar siempre. Lo que pasa es que ganar en el Real Madrid tenés que ganar sí o sí. Y de la forma que lo hizo este año, como decía Paco, dominando en la Liga de esta manera, destronando al campeón de la Champions, al City, si juega bien o no, si se tiró atrás o no, a nadie le importa. Eliminó al City y está a un paso de la final. Esto hace que Ancelotti, con lo que tiene, se arregle y se arregla muy bien. El jugador le cree, el jugador deja todo en la cancha, el jugador sabe que él es el míster, le hacen caso, lo siguen, y eso es ser un gran líder. Hoy en día, a ver, Paco lo sabe muy bien, conseguir un técnico hoy en día que sea tan líder y que todos los jugadores estén siguiendo el mismo libreto, es casi imposible hoy. Porque te puedes descarrilar en dos segundos, sin embargo, este Real Madrid siempre se mantuvo firme sobre la vía y bueno, ya tiene un título en la bolsa. No recuerdo qué jugador del Milan contaba en alguna ocasión que cuando estaba Carleto dirigiéndoles, se organizó una cena entre los futbolistas y a alguien se le ocurre invitar a Carlo Ancelotti, que al parecer vivía cerca del restaurante en el que estaban. Y algunos dudaban, algunos decían, sí, vamos, no, le decimos, etcétera. Total, lo invitan, decide venir, todos no sabían cómo se iba a comportar y después de estar un tiempo ahí con ellos, les dice Carleto, hagan lo que quieran, pero el partido cuento con ustedes. Y cuenta también esa leyenda que terminaron, insisto, no recuerdo quién lo contaba, pero terminaban jugando en favor del técnico. Es que eso tiene también Carlo Ancelotti, Paco. En la época en la que vivimos ahora, claro que necesitas saberle a la pizarra, a las fichas, a la estrategia, a mejorar la técnica de los futbolistas, a estudiar al rival, etc. Pero como dice Ricky, yo coincido mucho, el Real Madrid necesita un estratega, y un estratega abarca todos los rubros, ¿no, Paco? Sí, mira, a ver, yo no estudié para director técnico, no tengo ni la mitad de un módulo. Me parece muy complicado ser director técnico dentro del fútbol. Hay un libro de Ancelotti donde te hablaba de la relación que tenía con sus jugadores. Claro, con muchos de ellos había jugado, en el Milan, por ejemplo. Que en la concentración, previo a un partido, llegaba y él mismo le servía una copa de vino a los futbolistas. Hay que entender con quién, en dónde y cómo. Yo recuerdo que Patricio Hernández lo intentó también en Santos y no le funcionó. Nos quería servir una copa de vino antes del partido y decíamos, ¿de dónde viene este señor? La verdad es que tienes que entender al futbolista y el momento y el entorno. El tema es que Ancelotti lo ha entendido en Italia, en Inglaterra,
en Francia, en Alemania, en el Real Madrid, es un fuera de serie. A mí me gustaría, Ricky, ir desmenuzando la temporada para señalar, y yo entiendo que son todos, pero para señalar a los futbolistas más destacados y que han sabido responder. Y claro, vamos a tener que arrancar con Bellingham, con Vinicius, con Kroos, con los que habitualmente ocupan las primeras planas. Pero el tema también pasa, Ricky, porque varios de los suplentes, cuando fueron necesitados por tema de lesión, cumplieron a las mil maravillas, porque ahí está el caso de Lloris. El titular era Courtois y él sabía que no iba a jugar un minuto. Y cuando se lesiona Courtois, traen a Kepa. Y en vez de darle la confianza a Lloris, se la dan a Kepa. Y fue relegado. Y cuando tuvo la primera, se agarró de los tres postes y dijo, de aquí no me saca nadie, ¿no, Ricky? Sí, a ver, es que tiene un plantel muy profundo. Rüdiger tampoco era titular en este equipo. Los titulares son Militao y Alaba. Y hoy los dos están... uno volvió de una lesión y el otro continúa lesionado. Jugó Nacho. Ha usado a Tchouaméni ahí atrás. El equipo ha funcionado. Camavinga jugó mucho de lateral izquierdo, que es otro de los suplentes de este equipo. Pero cuando juega lo hace espectacularmente bien. Lo de Bellingham es asombroso porque lo adelantó. Bellingham en el Borussia Dortmund jugaba entre los dos centrales y acá jugaba entre los dos punta. Cambió totalmente la forma de juego del inglés, que con solo 20 años se adapta y ya lleva 18 goles. Es una de las figuras no solo del Madrid y de la Liga, sino del fútbol europeo. Esto se juega en equipo. Yo creo que el Real Madrid fue en equipo. Hay un jugador que para mí ha sido fundamental este año y en una posición que es raro ser tan importante, pero es Carvajal. Si ustedes observan a Carvajal, casi no se lesiona. Ha llegado al gol, ha generado asistencias, ha sido un líder, un guerrero más que un líder, y que también aportó lo suyo, muy calladito. Ya se hablaba de que Kroos estaba terminado, ahí está. Y después tenés a Modric saliendo del banco. Qué lujo, por más que tenga 38 años, te puede resolver un partido en un minuto. Brahim, goleador también saliendo del banco. Joselu, a préstamo, 9 goles saliendo del banco. Espectacular lo que ha hecho Ancelotti, lo que ha hecho el Real Madrid. Jugaron como equipo, con la misión de ganarlo todo y ahí van. Hay un futbolista que también merece una mención aparte, una mención en particular, y es Federico Valverde. Un jugador 4x4, todoterreno, que puede jugar casi hasta de portero, es la única posición que le faltaría porque el tipo cumple como volante, como interior, como extremo, si se necesita como lateral. Y es ese futbolista, Paco, calladito, calladito, cumplidor, habitual siempre en la titularidad. Un hombre que ha crecido enormidades y a pasos agigantados con el Real Madrid. Caramba, otra vez, a mí a veces me cuesta porque en las primeras planas aparecen los nombres que decíamos hace rato. Y Valverde no es un habitual de los reflectores y es de los más importantes, ¿no? Sí. Sí, por supuesto, te hace muchas cosas y todas te las hace bien. Es que todos son importantes en el Real Madrid, que ese es otro de los temas que maneja muy bien Ancelotti. ¿Cómo manejas a tantas figuras, para darle los minutos correctos, adecuados, que le funcione al equipo, pero que además estén contentos? Es prácticamente imposible, Ancelotti lo hace muy bien. Y con Valverde lo ha potenciado. Hoy Valverde es mejor jugador de lo que era cuando llegó al Real Madrid, lejos, y cuesta mucho más de lo que costaba cuando llegó al Real Madrid. Y tiene que ver con lo convencido que está, porque lo que te encarga el técnico, lo que le encarga Ancelotti, lo cumple muy bien. No te encarga muchas cosas, te encarga lo necesario, pero te las explica bien y te conduce para que lo hagas correctamente. Yo creo que así, si vamos jugador por jugador, entenderemos la importancia que tiene Ancelotti en su plantel. Y ahora enfrente está la posibilidad, Ricky, de estar peleando por el título en Champions. ¿Cuánto y cómo afecta el tener ya el título asegurado, que lo han conseguido hoy con suplentes en el cuadro titular, para poder encarar ese partido de vuelta de semifinales? No para relajarse, sino para decir, bueno, eso ya está, nos podemos enfocar de lleno en la vuelta frente al Bayern, Ricky. No, es que el Real Madrid, Adal, está acostumbrado a estas instancias, a pelearlo todo. Los jugadores están preparados, el técnico está preparado, la exigencia del público está ahí, la del presidente, de Florentino Pérez. Este es el club del siglo. Estos jugadores viven para esto, saben que la exigencia es al máximo, es al más alto nivel, tienen que ganar siempre.
No se van a dormir en los laureles hasta no conseguir todo. Esto es lo que es el Real Madrid. Así son los grandes equipos. No hay muchos equipos como el Real Madrid en el mundo. Y hay dos, para mí, que lo siguen, que han caído mucho y cuando levanten es muy parecido, que son el Milan y el Manchester United. Después está a otro nivel este Real Madrid. Los jugadores lo entienden, saben la esencia, lo que significa ponerse esta camiseta, el peso del escudo. Entonces, no va a haber ningún problema, dale. Esto va a ser a entrenarse más, a enfocarse más, a poner más disciplina, a sacrificar más, porque están ahí nomás, están ahí, están a un paso. Y adelante tienen un equipo que te puede pintar la cara en cualquier momento, que es peligrosísimo, que es el Bayern Múnich, que ya está fuera de posibilidades en la Bundesliga y no va a ganar la Pokal. Lo único que le queda es la Champions, y es un grande europeo mundial también, y saben que lo último que les queda es el 8 de mayo, el próximo miércoles, en el Bernabéu contra el Real Madrid. El Real Madrid lo sabe, eso va a ser un partidazo y es para cualquiera de los dos. Cierro este bloque nada más con un recuento rápido de la nueva generación que tiene el Real Madrid en sus futbolistas y la cantidad de títulos que han cosechado a su corta edad y corta trayectoria corta edad está bien porque ya llevan muchos partidos. Vinicius, 11 títulos. Valverde, 11. Militao, Rodrigo, 10. Camavinga, 8. Tchouaméni, 5. Brahim, 4. Bellingham y Arda Güler ya pueden presumir tener 2 títulos con el Real Madrid. ¡Qué generación de futbolistas! Y no se nos olvide que